Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Santander Cultural e a mais uma exibição do Fantaspoa. Vocês estarão assistindo nessa noite uma sessão histórica. É a primeira exibição pública em 25 anos de Nômade, The Oasis Warrior. Esta é a única cópia do filme ainda existente e descobrimos, por acaso, na Cinemateca de Barcelona, que, na verdade, nos emprestou sem saber. Ou seja, sem permissão. Como provavelmente todos vocês já sabem, Nômade é considerado um dos piores filmes de todos os tempos. Ele destruiu a carreira do seu diretor, na época o jovem promissor Silvio Valverde, que depois do fracasso desse filme, desapareceu completamente e nunca mais fez outra obra cinematográfica. Fiquem conosco! Pois ao final da exibição, teremos um debate muito especial programado com o ator Antônio Mayans, que conseguiu seguir na sua carreira após ter trabalhado em um filme tão desastroso quanto este. E com o pesquisador e diretor italiano Luigi Cosi, que irá falar sobre a repercussão da obra na época e como destruiu a carreira de Silvio Valverde. Bom filme a todos, embora eu duvide que vocês terão. They find this stuff. It's almost as bad as that Italian movie we had last week. God damn it. I need a new fucking job. I'm putting this in the projector. I know it's a piece of shit, but there's no refunds, sir. Yeah, whatever. ¿Has encontrado lo que buscabas? Me he encontrado a mí mismo. Hey! Hey, bud! Don't do that, you weirdo! Pessoal, é o seguinte, não tem nada que a gente possa fazer, lamento mesmo, mas a película rompeu. Também não sei se vocês querem continuar vendo isso, mas a boa notícia é que podemos aproveitar e iniciar o nosso debate com os queridos ator Antônio Mayans e diretor Luigi Cosi. Por favor. Olá, olá, Renata. Well, what can I say? I'm glad this thing broke down. I'm sorry, but I think you saw too much of it. If I were you, I would be asking for my money back. Antonio, if I remember correctly, you were in another crappy movie, Zombie Lake by Jean Rollin. Yes, yes, I'm afraid I was. Yeah, but this means you don't learn from your past ever, because after that you made this picture. Well, actually, I always try to give my best in every film I do, but obviously, sometimes you don't make it. And in this one, I try to do my best, but
the director is also responsible for it. And of course, it didn't help you the fact that you had such a worst director as Silvio Valverde in this movie. Silvio was one of the worst directors in the whole world, the son of a bitch. ¿Qué decís, hijo de puta? ¿Peor película del mundo? ¿El peor director del mundo? ¿Vos hiciste Paganini Horror? ¿Qué mierda estás diciendo de mi película? ¡Cariño! Hola, Antonito. Hola, quieto. Hola, Antonio. Hombre, hombre querido. Amigo, ven sí, aquí. Amigo, amigo. Qué alegría verte. Sí, un abrazo. Un abrazo. Mío, qué alegría. Muy bien, muy bien. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Quietos, hijo de mil puta! ¡Ustedes se ríen de mi película! Quieto vos también, Silvio. Sentate. Sentate, Paganini Horror, cállate. Paganini Horror, las pelotas, te sentás ahí. Silvio, ¿qué haces? ¿Qué te ha pasado? Se quedan todos quietos ahí, hijos de puta. Nos vamos. ¿Qué pasa? No se mueva nadie porque los hago mierda. Mucho. Nos vamos. Vení acá. Mis gafas. No, sí. Con las pelotas. My friend, don't worry, take it easy. Everything will be okay. Everything will be okay. Yes, but frankly, he was right. Paganini Horror is not my best movie. ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Silvio? ¿Esto qué es? Una cámara oculta, ¿no? Te estás riendo de mí. Es una cámara oculta, ¿verdad? Muy buena interpretación la tuya cuando allí en el cine me sacaste. ¡Joder, qué susto me has pegado! A ver si te reís de esta cámara oculta. Uno. ¡No! ¡No juegues, Silvio! Dos. ¡Pero cabrón, estate quieto! No. Ya te has vengado de mí. Ya estamos en paz. Muy bien. Vale, suéltame, por favor. ¿En serio me estás diciendo? Esta es mi última película. Traigan la cabeza de Antonio Mayans. ¿Vamos a trabajar juntos otra vez? Sí, estamos trabajando juntos otra vez. Ah, muy bien. Estás actuando ahora, incluso actuarás después de muerto. Estás de broma, como broma está bien, pero no me jodas. Ni sos consciente, ¿no? Ni siquiera de que destruiste mi vida, mi familia, mi carrera, todo. Nomad, me estás hablando de Nomad. Estoy hablando de Nomad, te estoy hablando de la que iba a ser mi Lawrence de Arabia. Por lo que significaba para mi carrera, era una superproducción. Nomad. Silvio, por favor. Esta película me costó a mí mucho trabajo recuperarla. A mí me criticaron, me dijeron que para hacer tu película, esta mierda de película que hiciste. Sabes perfectamente que yo no te quería ahí. Que eso lo puso el productor. Me habían dicho que vos eras actor. El productor actor, que me obligó español. A ponerte a vos en la película. Joder. Me dijo que sabías actuar. Y no sabías. Pues trae al productor, lo pones en esta silla, lo atas, lo jodes vivo, pero al productor, no a mí. También lo tengo al productor. Todo esto que te voy a hacer a vos, ya se lo hice al productor. Te lo mataste. ¿Querés que te traiga su cabeza para que la mires? Porque van a estar las dos cabecitas, la del productor y la del actor, que me cagaron la vida. Van a estar las dos arriba de la mesa y yo las voy a mirar todas las noches. Y antes de irme a dormir les voy a dar un besito a cada cabeza arrancada. Y voy a ir a dormir con una sonrisa como hace 30 años que no me puedo sonreír. Tú sabes lo que pasó. Sí, que... No te engañes a ti mismo. Actuaste horrible. No. Lo que pasa es que las líneas eran una mierda y eran indecibles. La desgracia está en que para hacer una película hace falta dos personas, el director y el actor.
Entiendo, entiendo que me estás diciendo sí, que la culpa, fue, la culpa tuya, fue mía. Tuya. Y que vos sos un buen actor. No. Supongamos no, que... No he dicho yo eso. Yo no he dicho que yo sea un buen actor. Yo he dicho que con tu papel, con tu personaje, con lo que tú querías que yo hiciese, no se podía hacer. Te voy a dar una última oportunidad. Te voy a dar una última oportunidad. Que es... Actúa. Decime algo, construí algo, contame, hacé algo que me haga pensar a mí que vos podés actuar y no hacer siempre una mierda ridícula e inmunda. Entonces, ¿tú crees que Nicolas Ray, Anthony Mann, Samuel Fuller, John Huston son mierda? Bolos, casi extra fuiste ahí. ¿Pero qué dices? Casi extra, casi no se te veía la cara. Si vos decís que el problema era de dirección, quiero ver que actúes y me convenzas de que vos sos un actor y que yo fui el problema que no te supe dirigir. Demostrámelo. Y ahí, tal vez, te perdone la vida. O por lo menos, solo te huele una rodilla o alguna cosa que se me ocurra. Pero te perdono la vida. Ay, no puedo. Dirígeme, dime por dónde. ¡No! ¡Quiero que actúes! Cuando te intenté dirigir, hiciste todo lo contrario. Sin dirección, sin nada, que nadie me dice nada. Simplemente actuar. Pero, a ver. ¿Pero qué sos? Una monja que necesita que Dios le diga cada cosa que tiene que hacer. Sí. ¡No! No, un director. Un director es el que manda. Un director es el que te dice, ponte ahí, di esto. Bueno, pero yo no te así estoy poniendo, como lo estás haciendo. Convenceme, o si no te mato. Es muy sencillo. No hables más, convénceme. Actúa. Por favor, sí. ¡Actúa! Sobrino, dadme los brazos y creed, pues que leales a mi precepto amoroso. Venís con afectos tales que a nadie deje quejoso y los dos quedéis iguales. Y así, cuando me retiro rendido al prolijo peso, solo pido la ocasión silencio que admiración ha de pedirle el suceso. ¿Sabéis? Estadme atentos, amados sobrinos míos. No, no me lo creo, no me creo lo que estoy diciendo. No sé lo que estoy diciendo. Sin embargo, estoy recitando mucho. Como un pollo. Pero eso es un pollo, coño. No estoy actuando, no estoy... Porque, tío, tengo la cabeza en esa puta pistola que me vas... Nunca vi en tu rostro tanta expresión. Yo no puedo trabajar así. ¿Qué clase de actor mediocre sos que ni para salvar tu vida podés actuar? No se trabaja para salvar la vida. No se hace uno actor para salvar la vida. Nunca. Por eso no sos actor. Uno se hace actor para divertirse, para disfrutar haciendo, engañando al público y haciéndoles creer que tú eres este personaje. No es para salvar la vida. Yo no quería salvar la vida en ninguna película, ni en ninguna obra de teatro. Yo nunca he querido salvar la vida. Nunca he tenido un hijo puta loco apuntándome con una pistola detrás de las bambalinas para... Tenía yo que terminar. Eso lo hemos visto en películas, que tienes que terminar la escena porque si no te dispara. Hijo puta, no me jodas. Reza. Uno. Dos. ¡Tres! Joder. Joder. Venías bien. Inventa algo. Estoy esperando. Estoy esperando que me convenzas de que sos digno de llamarte actor. Venga, Silvia, tranquilízate. Tranquilízate. Cayer de Cinema dijo: no podemos decir que esta película es una mierda por respeto a la mierda. Y sobre todo en la actuación de Antonio Mayans. Sí, pues Antonio Mayans debería de haber sido a la mierda, debería de haber desaparecido para siempre. Pero ¿quién desapareció para siempre? Avergonzado tú, coño, que eres un pelotudo que te da miedo. Pero yo debería de haberme retirado. No. Pero yo me quedé allí y seguí trabajando y seguí adelante. Todo el mundo diciendo es una vergüenza, es la tumba de alguien que alguna vez podría haber sido un artista. Es coño. Horrible, todo eso me vine a este lugar horrible del mundo, a Porto Alegre, es lo peor que hay en el planeta. Acá, para que nadie me mire, para olvidarme de la gente, para que la gente se olvide de mí. Y de golpe apareces vos, que te pagan un pasaje en primera clase. Te traen acá a ver, a reírte de mí, a mostrar la película esa, que todo el mundo se ría. Era la película con la que yo iba a ir a Hollywood. ¿Por qué? ¿Qué te hice para que me cagues la vida? Pero, ¡hijo de puta! Tú sabes por qué. Tú necesitas...
necesitas alguien que te ayude, que te marque los ejes, que te diga cómo tienes que rodar la película. Tú tenías... ¿De qué estás hablando? ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Qué es esa carita? ¿Qué tengo que recordar? Federico. Te has quedado mudo, hijo de la gran puta. ¿Te acuerdas de Federico? ¿Qué? ¿Federico qué? ¿Qué? Que no te dirigió esa película. Él te decía lo que tenías que rodar y cómo. No metas a Federico acá. No metas a Federico acá. No quiero que vos hables de Federico. No quiero que ensucies ese nombre. Pero es un director que si no tienes a Federico al lado o a un súper ayudante de dirección que te diga dónde tienes que poner la cámara y qué tienes que hacer con la cámara, no tienes ni puta idea. Tú hiciste toda tu carrera porque tenías al lado a tu ayudante de dirección, que era Federico, que podía haberse convertido en un gran director. Él sabía de cine. Él podría haber sido un gran director. ¡Basta! Cuando te dejó, se acabó. Se acabó Silvio Valverde. ¿Por qué tienes que traer a Federico? Porque es la verdad. Basta. Pero yo me levanto. Yo me levanto y miro la vida de cara. Dispara. ¡Dispara, cabrón! ¡Dispara! ¡Dispara si tienes! ¡Silvio! Otra víctima del cine. ¡Corta!